Me reuní esta mañana con el señor gobernador para tocar unos asuntos del municipio de Arauca y hoy, para tranquilidad de todos los araucanos, el gobierno departamental y el gobierno municipal vienen articulando trabajos en pro de sacar adelante nuestro municipio. Dos puestas en marcha tenemos con el gobierno departamental, que es la planta de tratamiento de agua y la doble calzada hacia el romboide de Caño Jesús. Entonces, venimos apostándole a eso, venimos apostándole al tema de los colegios, que esta mañana tuvimos una charla bastante interesante con el gobernador y con todo su equipo de trabajo. Los momentos de división y los momentos de estar peleando se acabaron en el departamento de Arauca. Hoy en día, los araucanos requieren unos mandatarios comprometidos con su pueblo. Hoy en día, requieren unas corporaciones comprometidas con aprobar los presupuestos, pero finalmente con responsabilidad y con autonomía, como la tiene esta Asamblea Departamental y como la tiene el Consejo Municipal de Arauca. Y aquí vamos a estar, ojalá que ustedes nos tengan muy en cuenta en ese presupuesto 2025 para la inversión de nuestro municipio de Arauca, ya que le expresaba el señor gobernador esta mañana las dificultades presupuestales que tiene hoy el municipio de Arauca son bastante grandes. Y lamentablemente ha tocado invertir los recursos de regalía en asuntos que son prioritarios, como el transporte escolar, que arrancó el día de hoy, pero son 3.900 millones de pesos, que son de recursos de regalías para invertirlos en obras que se nos van a quedar en el transporte escolar. Finalmente, ahorita tenemos solamente 5 meses o 4 meses ya para poder designar más de 11 mil millones de pesos que nos vale la alimentación escolar o el PAE para el próximo año, porque tiene que quedar contratado este año, y ese es un requerimiento que ha hecho la Procuraduría General de la Nación. Entonces, día a día conllevamos a que el gobierno nacional nos ponga más responsabilidades, pero nos quita la plata. Hoy en día, yo lo he expresado hoy a un funcionario del Ministerio del Interior. Estamos cansados que lleguen a tomarse foto, a darnos el refrigerio y a legalizar los viáticos, y no hay plata para el departamento de Arauca desde el gobierno nacional. Entonces, ojalá que podamos seguir con ese mismo ánimo de articular con la Asamblea Departamental, con el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador Rexón Martínez, para que logremos sacar adelante nuestro municipio. Arauca es la capital del departamento y en estos momentos está empezando a tener otra cara frente al tema de empleabilidad, haciéndole seguimiento a las obras. Viene un tema de seguridad bastante importante, habitantes de calle, 40 habitantes de calle que vamos a sacar a centros de rehabilitación en los próximos 45 días, y vamos a fortalecer la fuerza pública porque no se pueden seguir presentando mostricos en Arauca. No podemos seguir permitiendo que individuos que pertenezcan a ningún grupo alzado al margen de la ley sigan sembrando terror y zozobra en nuestro territorio, porque finalmente terminan en esa misma condición que terminó ese joven araucano de 25 años de edad, que tomó una mala decisión y lo conllevó a que perdiera su vida. Entonces, mi gratitud y agradecimiento, Presidenta, por concederme el uso de la palabra, y acá todas las veces que esté todavía desocupado y que el gobernador me siga invitando, voy a estar acompañándolos, porque como le digo, me agrada lo que está pasando hoy con el departamento de Arauca, que hay articulación. La gente afuera quiere sangre en la arena. Nosotros los políticos logramos entender que las campañas ya pasaron y que llegó el momento de unirnos para unir el presupuesto del departamento y lo poquito que tienen los municipios para hacer grandes obras de impacto en nuestro territorio.